Manes, yo soy el Opi23 y hoy vengo a contaros que sí, es oficial, me han bloqueado mi perfil de Twitter, el que tenía verificado con el tick azul desde 2011, el que usábamos para salsear a muerte, para, bueno, también dar noticias, para avisaros de cuando subía vídeo y demás, mismo nombre del canal de YouTube, mismo nombre del Instagram, pues me lo han bloqueado, ¿de acuerdo? Y vengo a explicaros un poco el porqué. Pero antes quiero que veáis esto. Se me enfrenta, tío. Ahí. Vale, fliparíais, diríais, el Opi, ¿qué tiene que ver esto con el vídeo? Pues todo, lo tiene que ver prácticamente todo, porque cuando uno pierde una cuenta de Twitter o se la bloquean, joder, es en plan, hostia, tío, me quedo sin perfil de Twitter, no voy a poder salsear, no voy a poder meter caña ahí, no me van a poder meter caña también. Pero te paras a pensar y dices, o sea, en Asturias, nuestra capital tiene jabalís salvajes por la calle. Y es que todo te da igual, o sea, dices, no puede ser, no podemos permitir esto, que la gente venga a la capital del Principado de Asturias y esté paseando, haciendo turismo, conociendo lo que es, bueno, pues la capital del Principado de Asturias y se encuentre con una manada de jabalís salvajes, ¿no? La solución no puede pasar por dejarlos campar a sus anchas por la capital del Principado de Asturias y que pueda haber una tragedia. Los de Gijón somos los aldeanos y, joder, si, aunque solo sea llevárnoslos allí, y, yo qué sé, si los tenemos que tener por la calle nosotros, pues nos sacrificamos y dejamos que bueno, pues que la gente, como no viene a Gijón, como viene a la capital del Principado de Asturias, por lo menos que no tengan esa imagen de que no podemos tener ni siquiera controlados los jabalís, ¿sabes? De verdad, o sea, yo qué sé, traedlos a Gijón, los jabalís, de verdad. Y ahora, volviendo al tema principal, a lo que me incumbe a mí, a lo que a mi persona se refiere, sí, me bloquearon el perfil de Twitter. Y os voy a explicar por qué, porque mucha gente pues está, yo qué sé, salseando, ya me preguntaron pues por coches, en Instagram igual tuve hoy 500 mensajes, algunos preguntándome, otros con pantallazos, algunos ya los visteis por ahí un poco salvajes, luego os pondré más, tranquilos. ¿Qué pasó con mi perfil de Twitter, vale? Mi perfil de Twitter fue bloqueado ayer por la noche, estábamos ya en directo, si no me equivoco, y no me dejaba entrar a Twitter, dije, bueno, ya lo miraré. Me lo bloquearon ayer por una cosa tan sencilla como dos tweets, ¿de acuerdo? Dos tweets, el que salía Robert Canella haciéndole penalti o no haciéndole penalti al jugador del Numancia, donde lo puse yo en Twitter, un fragmento de 3 segundos, calculo más o menos, y donde, bueno, hubo debate, se habló si era penalti, si no era penalti, y el otro tweet es el que subí con el puñetazo de Cristian al jugador del Elche, que también tuvo bastante repercusión y demás. Y luego hubo un tercer tuit que también estuvo ahí medio involucrado, que fue vídeo que grabé yo desde la grada del Molinón al final del partido, donde decía la crónica contra el Numancia, había sido que nos habían robado, bla bla bla. Bueno, la cuestión que por esos tres tweets me llegó pum 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 de MCA, y antes de que pudiese siquiera entrar a Twitter ya tenía el Twitter bloqueado. O sea, entraba a Twitter y ya no me dejaba hacer nada. Y lo que pasa aquí, no puedo hacer nada. Entonces, pues con el Twitter bloqueado y me llegó un mensaje de un email de, bueno, tu cuenta ha sido suspendida por copyright, por DMCA, por bla bla bla, bla 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 bla. Yo respondí ahí, abrí un ticket, una incidencia, lo que buenamente pude hacer para intentar hablar con alguien de Twitter y que alguien de Twitter pues me ayudara, en plan de, vamos a ver, hermano, o sea, me estás diciendo que por tres tweets puedo entender que sean contenido de la liga, evidentemente es contenido de la liga, sumarían 8 segundos entre los dos, pero es contenido de ellos. Y otro, pues, grabado por mí al final del partido, pero bueno, también te compro que está grabado dentro del Molinón, que se puede interpretar que como salen jugadores y tal, pues vale. ¿La liga tiene todo el derecho? Sí.
pero no me dieron margen de maniobra, no dieron margen de nada, no pude ni siquiera entrar, borrar, salir o algo, ¿sabes? En plan de bórramelo tú, ¿sabes? Twitter, si ves qué tal, bórramelo, que no me importa. Tampoco hace falta que quede de por vida, si lo borras ya está. Bueno, la cuestión que nada, Twitter no me contestó, no me contestaba, tal cual. Me empezaron a llegar pantallazos, pues, de gente festejando, ¿no? Que me cerrasen el Twitter. Yo, por una parte, digo, mira, si que me cierren a mí el Twitter alegra el día de alguna persona, si se alegra tanto como si ganase su equipo o como si, no sé, una alegría muy grande que podáis tener, ¿no? Pues entonces yo, escúchame, hermano, yo feliz, tío, yo genero felicidad. Y si vosotros os encontráis felices porque a mí me cierran el Twitter, a ver, que me parece un pelín triste, ¿sabes? Ah, parece un pelín, no voy a decir tal, pero un poquitín miserable, ¿sabes? Alegrate de las desgracias de alguien que seguramente ni conozcas. Pero bueno, no pasa nada. Tiene ahí de... un poquitín ahí de obsesión, sí que hay. No pasa nada, yo os entiendo y os comprendo. Entonces, por esa parte, bien. El tema es que... me fastidia mucho tener que deciros que lo recuperé, ¿vale? Que lo recuperé. Fue simplemente un malentendido. Hablé con Twitter, borré los tweets y ya está. Ya lo recuperé. No quiero que nadie sufra, ¿vale? O sea, no quiero, joder, que no os quite la alegría, ¿sabes? Imaginad que empatáis un partido fuera de casa, como si ganaseis la Champions, podéis celebrarlo igual. Lo mismo, ¿sabes? Yo, de verdad, no quiero... joder, es que me siento hasta mal. Me siento hasta mal, tío, perdón. No obstante, para los que sí que os interese el tema de verdad y no seáis puro hate, sí que os recomiendo de que tengáis mucho, mucho, mucho cuidado ahora mismo con Twitter. No compartáis nada que lleve derechos, ni de la Liga, ni de la Premier, ni de la Bundes, y si me apuras, ni del Calcio. Un segundo, dos segundos, tres segundos de vídeo o GIF y te pueden petar el Twitter. Está apretando mucho Twitter, está apretando mucho la Liga o las Ligas o el fútbol, MediaPro, no sé, los derechos audiovisuales, copyright y toda esta mierda. Está apretando mucho y a la mínima que nos descuidamos, ya sea yo, que bueno, puedo entender que a mí me tengan un poco más focalizado porque tengas el perfil verificado y porque te siga más gente, bla bla bla, ¿vale? Puedo entender que pues ciertos que estén vigilando esto digan, a ver, vamos a revisar al paisano, a este pavo, a este pavo, a tía, lo que sea, ¿sabes? Puedo entenderlo, pero bueno, no penséis que por tener 5 seguidores o 50 o 500 van a pasar de vosotros, porque si aparecéis por ahí os van a crujir. O sea que cuidad vuestras redes sociales de esa manera, no compartáis contenido, lo que viene siendo que no tengáis los derechos, ya, pero con mucho ojo, ya te lo digo. O sea, a mí me reclamaron por grabar en el Molinón después del partido, con el partido acabado. Mucho ojo, que mira, son ahora las 8:30, estoy grabando esto, ya lo recuperé como a las 5 y algo, y es que me están llegando menciones, ¿sabes? O sea, la gente, aunque en teoría tenga el perfil bloqueado, que ya lo tengo desbloqueado, me menciona riéndose. Entonces, nada, lo dicho, mucho ánimo de verdad a los que os fastidie, que me vaya bien, de verdad, de corazón. Yo me quedo con los 100.000 que tenemos aquí, los 20.000 de Instagram, los 14.000 de Twitter, que aunque a lo mejor ahora el Twitter no marque 14.000, los volveré a marcar porque me dijeron que tenía que volver todo a como arrancar. Pero en serio, que de verdad, lo siento por los que no llevéis bien esto. Y nada, a los que os preocupasteis, pues muchísimas gracias, estad tranquilos. Gracias por el apoyo, gracias a la gente que me llamó, que me preguntó por WhatsApp, que me echó un cable, que bueno, a todo el mundo que estuvo un poco pendiente del tema. Yo no lo dije a nadie, simplemente la gente iba llegando, los más cercanos me preguntaban, oye tío, ¿qué pasa? Que no me deja ver el perfil tal cual, nada, estamos en esto, tal cual. Así que bueno, dejo con una colección de los mejores tweets del día y bueno, dejad like si queréis y si os queréis suscribir podéis también. Y lo dicho, mucho ojo con el tema de los jabalís, de verdad, Yo, en serio, que me sabe mal, Joder, macho, capital de Asturias, jabalís por la calle, ¿qué es esto? Luego los aldeanos somos los de Gijón, es que mancan pecho, joder. Bye.
barrio y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kini o reventando el campo fieles en el Molinón. All in, all in. Siente la eterna pasión, hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios. Faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no ser uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo, eterno preciado.